A diario recibimos presentaciones no solo de la ciudad de Santa Fe, sino también del interior, de afiliados de PAMI del interior, que por ahí nos hacen sus planteos y ya como les dije, es a diario. Sobre todo los problemas que más vemos en los últimos tiempos y que no se logran solucionar son las demoras en la provisión de prótesis para las intervenciones quirúrgicas, prótesis que llegan a veces a demandar meses para la provisión definitiva. O sea, hay demoras en la autorización en la sede central de PAMI, eso lo debemos destacar, es en la sede de PAMI. También hay demoras en el momento que es adjudicado una ortopedia, en que esa ortopedia lo entregue, porque la ortopedia aduce muchas veces falta o demoras en los pagos, lo que pone a la gente en una situación de tener que esperar para ser operado meses. ¿Qué pasa con También los medicamentos oncológicos? con los oncológicos también vemos que pese a que se ha estado difundiendo que el sistema iba a ser agilizado y se iban a proveer en forma mucho más rápida, vemos que no es así, que las demoras siguen, que hay que a diario estar comunicándose con Buenos Aires para ver que esos expedientes que van para ser autorizados en la sede también de PAMI se han autorizado y después hacer el seguimiento ante la droguería que lo debe proveer. A todo esto, a veces hay unas demoras entre 30 a 40 días para iniciar un tratamiento de Sí, se PAMI. estuvieron reunidos hoy con los jubilados en Santa Fe. ¿Qué es lo que han avanzado? Sí, nosotros, como les dije hoy, estábamos, o sea, todos los días recibimos llamados del interior y nuestras delegaciones recogen también estas inquietudes. Y hoy fuimos a reunirnos con la gente de la Federación de Jubilados, que habían salido a los medios y queríamos escucharlo en forma personal. Nos reunimos por decisión, obviamente, del defensor. También iniciamos un expediente de oficio con todas los cortes periodísticos, más digamos, los audios periodísticos. Se decidió iniciar una gestión porque, como hubo recientemente un convenio con el doctor Regazzoni del PAMI Central y director ejecutivo, con los defensores del pueblo de la República Argentina, creemos que tenemos el compromiso con nuestra población de la provincia en trasladar todas estas problemáticas que no se resuelven y que aquejan a diario a los jubilados.